Madrid is Spain's biggest airport. 47,000 pieces of luggage pass through its baggage retrieval system every day. Sometimes, bags are separated from their owners and they arrive on different flights. This is what's called rush luggage. These bags end up in customs if nobody comes to collect them. They're scanned as a matter of course. Para la gente que viene en los vuelos de fuera de la Unión Europea, que no recogen las maletas por el motivo que sea, la compañía está obligada a pasarnos las maletas por el escáner para que hagamos una inspección fiscal a la hora de saber si también lleva cualquier cosa que no esté permitido su acceso en la Unión Europea. Several bags have caught the eye of the civil guard. Hay gente que cuando ve que la presión de la Guardia Civil a la hora de encontrar cosas malas en las maletas, la gente suele abandonarla. Spain has a great reputation for intercepting contraband. Traffickers really don't want to get caught red-handed within these borders. De estas tres maletas que me acaba de pasar el compañero, aquí se le ve algo orgánico, como si fuese algún animal. Se le ve prácticamente hasta los ojos. One thing is certain. The contents don't look like regular clothes or toiletries. Vamos a proceder a abrir la maleta y verificar que efectivamente se trata de, esperemos que no sean animales, y por lo menos que no estén muertos. Aunque la gente se piense que a lo mejor dejo la maleta y la paso a recoger una semana después o cualquier cosa, siempre nos llegan y las tenemos que revisar todas, todas, independientemente de que la recoja el pasajero o no. En este caso ya está por el olor de la maleta es... Se ve que es algo orgánico, algo que haya estado vivo. O sea, ahora lo veremos. The law demands that a witness is present. It's usually the owner. But this is a rush suitcase, and he's not here to collect it. En ocasiones como estas, que no tenemos delante al pasajero, siempre tenemos que avisar a un responsable de la aduana y a un responsable de la compañía que estén presentes. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene esta maleta? Viene de Marrakech. La cosa es que hemos visto algo extraño en el escáner y queremos abrirla. Al parecer... Bien, adelante, vamos. Al parecer son... es algo orgánico. Tendremos que avisar a la sanidad, entonces, para verlo. Primero, ¿de qué se trata? El olor es algo desagradable, ¿eh? Es olor a muerto. Esperemos que no sean animales, por lo menos que no estén muertos. In Madrid Airport, the tax agency and the civil guard examine what appears to be an animal in a green suitcase. Es olor a muerto, prácticamente. Además, no sé quién habrá empacado la maleta, pero la ha puesto precisamente dentro del doble fondo para intentar evitarlo y hasta... ¡Ah! Y con papel albal. Yo creo que tiene pinta de que ha estado congelado, lo que sea. Así que supongo que el animal que sea lo están trayendo para comercializarlo, plan comida. Es asqueroso, de verdad, ¿eh? Algo muerto, seguro. Hopefully, it's not an endangered species. But smuggling protected wildlife on aircraft is becoming more prevalent. Es como un armadillo abierto y destripado. Esto, lo más seguro es que su uso sea para comercializarlo en algún local de Madrid de comida exótica. In Spain alone, trafficking exotic species is a business worth more than €500,000. And that's probably why there's more. Es que esto es un mono. Precisamente estamos para evitar que se pueda alimentar la gente. Animals kept in this dire condition run a risk of spreading disease. They must be removed. Algo muerto, seguro. There's a devastating discovery at Madrid Airport. Civil guards have opened a suitcase full of dead, exotic animals. Hay que llamar a destrucción de residuos. Eso es lo más asqueroso que me he encontrado. Es espeluznante. Some armadillo and monkey species are endangered, so the absent owner of this suitcase could face a sizable prison sentence.
dado el carácter apestoso y posible fuente de contaminación que tenía esta maleta llena de animales muertos, me he puesto en contacto con Sanidad y me dicen que se proceda a la destrucción. Before that happens, the Spanish Inspection Service will examine the carcasses and determine if these animals are protected by the CITES Convention on International Wildlife Trading. Nos vamos a poner las máscaras, más que nada, por, ya no solo por el mal olor que desprende, que es un olor horripilante, por medidas de seguridad. Al ser un animal que viene de África, puede contener en grados exagerados hasta ébola o malaria o cualquier tipo de virus. Que precisamente estamos para eso, para evitar que entre en Europa. Hay veces que lo traen para hacer instrumentos musicales, como guitarras, pero en este caso creemos que es para consumo. Según nos comenta la bióloga, es un mono de colobo, es muy habitual de África. Y haremos todo lo posible para localizar al propietario de la maleta y que le caiga todo el peso que se le pueda caer. Así que vamos a guardarlo ya, esto es bastante repulsivo y desagradable. Y solo el pensar que haya podido llegar a cualquier establecimiento con las condiciones que tiene, pues. The hunt is now on for the owner of this rush suitcase. He will face a 2-year prison sentence and receive a penalty of up to 3,000 euros for violating the animal health law. Unsanitary food and undeclared cosmetics are seized by Rome's financial guard, and it doesn't go down well with the owners. The couple have, at least, recovered their passports. The airport staff will no doubt be greatly relieved when they leave. If they leave. This couple aren't done yet. Ha avuto un atteggiamento nervoso, ha incominciato a urlare, ad agitarsi, a inveire contro il vario personale che appunto operava. Di solito troviamo persone con un atteggiamento collaborativo, consapevole di ciò che stanno facendo e responsabile di quello che trasportano. But today has been the exception to the rule. These two now need some encouragement to make like a tree. In spite of all their moaning and groaning, they still leave the airport empty-handed and exhausted after that customs experience.